Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, el minárquico que no monárquico. ¿Las plazas de soberanía son el escudo definitivo de España? Se conocen como plazas de soberanía a los territorios españoles situados en el norte de África. Antiguamente también se incluían a Ceuta y a Melilla en esta denominación, pero tras constituirse como ciudades autónomas, se abandonó este apelativo. Antes de explicar las razones por las que son necesarios estos territorios para España, debemos conocer cuáles son estas posesiones, algo que por desgracia no se enseña en las escuelas hoy en día. Destacar que estas plazas de soberanía española no tienen un estatus jurídico bien definido, ya que no pertenecen a ninguna comunidad autónoma. Empezamos con las Islas Chafarinas, situadas a 43 kilómetros de Melilla y a 4,8 kilómetros de Cabo de Agua. Forman parte de este archipiélago las islas de Congreso, Isabel II y Rey Francisco. Desde tiempo inmemorial fueron refugio para navegantes, aunque debido a la falta de agua potable era inviable su ocupación permanente en tiempos pasados. Por eso ninguna potencia reclamó estas islas para sí. En un principio, España no le dio la importancia suficiente a la posesión de estas islas, hasta el ataque del sultán marroquí Muley a Melilla en 1774. Habría que esperar hasta el 26 de junio de 1847 para que el Consejo de Ministros decretara su ocupación, que se hizo formal el 6 de enero de 1848, formando parte de nuestro país hasta la actualidad. Destaca la gran importancia de los fondos marinos de las Islas Chafarinas, objeto de estudio de biólogos de todo el mundo, por la riqueza de su fauna. La siguiente plaza de soberanía son las Islas de Alhucemas, situadas a 95 kilómetros al oeste de Melilla, ubicándose en la bahía de Alhucemas, delimitada a su vez por los cabos Ras Tarf, en español Quilates, y Ras Taimun, en español Morro Viejo. Forman parte de estas islas el peñón de Alhucemas y los islotes de mar y tierra. Estas islas fueron bien conocidas por fenicios y romanos como lugar de refugio y puesto comercial. En época musulmana formó parte del reino de Necor, que mantuvo una política pacífica, con un predominio del comercio con sus vecinos. El sultán Saadí Muley Abdalá entregó estas islas a España en 1560, a cambio de protección contra los ataques de los turcos otomanos. La posesión efectiva de las islas se llevó a cabo en 1673, bajo el reinado de Carlos II. Destacar que estas islas fueron atacadas en 1921 por Abdelkrim, durante la Guerra del Rif. La siguiente plaza de soberanía la constituye el Peñón de Vélez de la Gomera, una plataforma rocosa de 260 metros de largo con una anchura de entre 15 y 100 metros, teniendo 90 metros en su punto más alto, que está situado a 138 kilómetros al oeste de Melilla. Debido a un terremoto ocurrido en 1930, se formó un istmo de arena que hace frontera con Marruecos. A comienzos de la Edad Moderna, el islote fortificado de Vades, que era el nombre originario del peñón, protegía el complejo defensivo terrestre de la ciudad del mismo nombre, que contaba con sus propias atarazanas. El Imperio Otomano, interesado por la importancia corsaria de este reino, lo reforzó en el siglo XVI, con cuatro fortalezas que protegían la rada y el islote. Tras la conquista de Melilla en 1497, 11 años después, en 1508, una flota española al mando de Pedro de Navarro, persiguiendo a varias embarcaciones corsarias que pretendían refugiarse en Vélez de la Gomera, las destruyen y luego desembarcan y conquistan el Peñón el 23 de julio de 1508. El 20 de diciembre de 1522, mandando la guarnición Juan de Villalobos, que mantenía escaramuzas constantes con las cabilas del interior, vio aproximarse una flota procedente de Andalucía y suponiendo que eran refuerzos españoles, les abrió las puertas del islote, que seguía siendo la fortaleza principal. Pero el problema es que se trataba de naves enviadas por el rey de Fez, que pasaron a la guarnición a cuchillo una vez consumada el engaño, perdiéndose esta plaza y gozando de la protección turca que comentamos anteriormente, y que implicó la fortificación del Peñón. Pero en 1564, una flota al mando de García de Toledo, Sancho de Leiva, Luis Osorio, Diego Pérez de Arnalte y
el legendario Álvaro de Bazán, reconquistaron Vélez de la Gomera, infligiendo un duro golpe a los corsarios turcos. Tenemos que destacar que el 29 de agosto del 2012, 7 miembros de una organización marroquí que propugna la conquista de Ceuta y Melilla se adentraron en el Peñón y pusieron una bandera marroquí, aunque fueron expulsados rápidamente de la zona. Pasemos ahora a hablar de la isla de Perejil, situada a 8 kilómetros de Ceuta y a 250 metros de la costa occidental africana, constituyendo otra de las plazas de soberanía españolas en África. Con unas dimensiones de 400 metros, se hizo famosa en el mundo entero, tras la ocupación ilegal de Marruecos el 11 de julio, siendo expulsadas por España en el marco de la Operación Romeo Sierra. Debe destacar que este islote fue uno de los enclaves mediterráneos más codiciados por el Reino Unido, Francia, España e incluso Estados Unidos durante el siglo XIX. Este territorio fue conquistado en 1415, en primer lugar, por el rey de Portugal, Juan I, junto con la ciudad de Ceuta. En el año 1580, con Felipe II, pasó a formar parte del territorio español debido a la incorporación de la corona portuguesa a la monarquía española. Como Ceuta luego no quiso formar parte del país luso tras la secesión de Portugal, han sido este islote español hasta el día de hoy. Aunque Marruecos clame que le pertenece y se haya declarado territorio en disputa, la legitimidad histórica avala el derecho español sobre la isla de Perejil. Y la última plaza de soberanía española es Limacos o Caracoles, una isla que tiene casi un kilómetro de largo y entre 200 y 300 metros de ancho y unas dimensiones de 0,66 kilómetros cuadrados aproximadamente, situada frente a la desembocadura del río Tafna en el norte de Argelia, entre Orán y la frontera entre Argelia y Marruecos. Desde antiguo estuvo poblada por los fenicios y en el año 931 d.C. fue ocupada por la dinastía de los Idrisíes. En 1509 España conquistó la ciudad de Orán en Argelia, incluyéndose también en la anexión la isla de Limacos. En 1791 Carlos IV de España vendió Orán al rey de Argel, pero no se incluía la isla de Limacos en el tratado, por lo que de jure sigue siendo española. Destacar que los franceses la invadieron brevemente en 1835 y que en 1870 construyeron un faro en la zona, aunque no la ocuparon jamás permanentemente. Entonces, si es española, ¿por qué no hay presencia militar de nuestro país allí? Esto se debe a que hay buenas relaciones con Argelia y no interesa que se genere un conflicto debido a la posición de esta isla, además de que sería difícil de mantenerlo ante un ataque de Argelia. Sin embargo, se trata de una de las plazas menores de soberanía española, y por derecho pertenece al Reino de España. Cabe destacar que la isla de Alborán, citada en alguna ocasión entre las plazas menores de soberanía, sin embargo, no se incluyen en las mismas, ya que se trata de un islote en un claro ámbito geográfico europeo, por lo que debe excluirse hoy en día de las posiciones españolas en África, además que está vinculada a Almería. Entonces, ¿salen rentables mantener las plazas de soberanía española en África? La respuesta es que sí, porque son el escudo protector de España, debido a las siguientes razones. En primer lugar, las plazas de soberanía permiten a España mantener un control efectivo del estrecho de Gibraltar, una de las zonas con mayor densidad de tráfico marítimo del mundo. Por sus aguas transitan cada año aproximadamente 100.000 embarcaciones, lo que implica más del 10% del tráfico internacional. Un control semejante de tal volumen de tránsito de navíos no debe estar en manos de otra potencia como Marruecos o Inglaterra, que pueden utilizarlo como arma arrojadiza contra España. En segundo lugar, este control del estrecho con las plazas de soberanía española sirve de contención contra los flujos migratorios que atraviesan el estrecho de Gibraltar y suponen una amenaza para la economía e integridad económica tanto de España como de la Unión Europea. El tener tropas estacionadas en estas islas e islotes permiten la detección e interceptación de las embarcaciones que pretenden entrar ilegalmente en territorio soberano español. El tercer punto es que perder estas islas implicaría un aumento del contrabando que se dirige a España y al resto de la Unión Europea. Si ya la Guardia Civil tiene graves problemas para contener estos actos delictivos, si no tuviéramos las plazas de soberanía, el problema sería aún mayor, ya que podrían grupos delictivos establecer una base de operaciones en las islas, con los problemas que eso conllevaría. Luego,
las plazas menores de soberanía sirven también de contención contra la amenaza yihadista que azota el Magreb y que se está extendiendo de forma paulatina por Europa. Otro uso de estas plazas es la de servir de apoyo a Ceuta y Melilla en caso de una invasión marroquí, ya que desde estas islas se puede hostigar a la fuerza atacante a la Huita y servir de punto logístico y de abastecimiento para la fuerza española que intenta reconquistar ambas ciudades. Políticamente, además, el abandonar estas islas provocaría un aumento de las tesis irredentistas de movimientos que apoyan el Gran Marruecos, ejerciendo más presión para el abandono de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Por otro lado, estas islas españolas, por su ubicación geográfica, ejercen además una función de control y garantía de la paz entre Argelia y Marruecos, evitando un posible conflicto entre ambos países, que podría implicar a España, y es algo que no nos interesa ni a nosotros ni a ninguna de las naciones magrebíes. Y por último, en caso de una futura guerra contra Inglaterra por Gibraltar, estas plazas de soberanía serían un escudo defensivo importante ante un contraataque británico y también incluso también se pueden utilizar de modo ofensivo para la conquista del Peñón. Aparte de estos valores militares y defensivos, también estas islas tienen un ecosistema marino único que en manos poco escrupulosas podría perderse, causando un grave impacto natural. Por estas razones, las plazas de soberanía son el escudo protector de España y aunque hay muchas voces pidiendo su abandono, no podemos cederlas a ningún estado y ni por ningún motivo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscador.